Un jueves más nos encontramos aquí en Televisión 4 de Segorbe para ofrecerles todo lo que acontece en Segorbe por ti dentro del consistorio segorbino. Hoy nos acompaña, como no podía ser de otra forma, Estefanía Sales. Muy buenas, Estefanía. Hola, muy buenas. Y bueno, un poquito de retraso ya de que finalizaran esas fiestas patronales, pero hemos tenido el placer de tenerte aquí con nosotros y a mí me gustaría que, aunque anda unas pinceladas de valoración de esas fiestas, tú como responsable del área de fiestas, ¿qué valoración les darías? Bueno, a ver, yo creo que no eran las fiestas que esperábamos porque todos, pues, durante todo el año estamos deseando que lleguen nuestras fiestas patronales y nuestras fiestas taurinas. Pero este año, debido al COVID, pues ya todo el mundo sabe que se ha tenido que cambiar, ha tenido que variar el programa de actos. Este año no habían fiestas patronales como las conocíamos, pero sí que hemos querido, pues, rendir homenaje a nuestras patronas y dar, pues, una pincelada de lo que hubieran sido nuestras fiestas si todo hubiera ido con la total normalidad que nos ha caracterizado hasta este año. Yo creo que han sido unas fiestas que han acontecido de forma muy positiva porque ha habido mucha responsabilidad por parte de los segorbinos y de los visitantes. Se han hecho actos simbólicos, emblemáticos y con mucho sentimiento, que al final era el objetivo, ¿no? Como te decía, el rendir esa pleitesía o ese homenaje a la Virgen de la Cueva Santa, a la Virgen de la Esperanza y a la Virgen de Loreto. Y la verdad es que esperemos que el año que viene pueda todo desarrollarse con la normalidad que todos conocemos y nada, esperando y deseando que vuelvan las fiestas del año 2021. Quizás el acto más emotivo de estas fiestas patronales, un poco raritas, como bien comentabas, fue la ofrenda a la Virgen de la Cueva Santa, que la gente fue muy responsable y que acudió cuando quiso y todo con responsabilidad, Estefanía. Exacto, yo creo que fue el acto clave, ¿no? Era un poco el acto de mayor aperturismo que hubo, porque sí que es verdad que dejamos muchísimas horas, desde las 12 de mediodía hasta las 8 de la tarde, para que, pues, cualquier segorbino, cualquier visitante que tuviera devoción a nuestra Virgen pudiera ofrendarle con un ramo. Pero sí que es verdad que era un acto un poco más abierto, ¿no? Que quizá no había tanto control como lo que es el tema de los aforos, o que la gente iba un poco más libre, por decirlo de alguna forma. Y como te decía, muchísima responsabilidad, la gente respondió muy bien, tanto a nivel de comportamiento como a nivel de participación en la ofrenda. Solamente había que pasar el sábado por la noche a ver el retablo, incluso el domingo, que estuvo todo el día, pues, lo que son las flores que ofrendaron los segorbinos acompañando a la Virgen y ver todo el colorido que los segorbinos depositaron en nuestra patrona, ¿no? Para mí, ya te digo, fue el acto más especial. Y bueno, una vez más se vio, pues, esa devoción que tenemos todos los segorbinos a la Virgen de la Cueva Santa. Otro de los actos que se vio truncado por el coronavirus fue el concierto especial de fiestas que realiza la banda senior todos los años y que no se pudo realizar, pero hemos tenido la oportunidad el 9 de octubre de disfrutar de ese concierto. Sí, ya, yo creo que es una tradición, ¿no?, que la Sociedad Musical de Segorbe, pues, actúe en lo que es la semana de fiestas patronales de Segorbe. Y bueno, máximo cuando nuestras reinas tienen siempre un paso doble y es el momento o la oportunidad de volver a escuchar esas maravillosas notas o esa maravillosa melodía que tendrá el nombre de nuestras reinas, en este caso de María Rubicos y de Lucía Magdalena. Y como bien dices, en fiestas no hubo oportunidad de realizarlo, no se pudo hacer debido, pues, a las limitaciones que había, las restricciones y un poco también al temor, ¿no?, que teníamos todos respecto a esta pandemia. Pero como bien dices, el día 9, el pasado viernes, pudimos disfrutar de ese concierto que habían preparado con un repertorio muy amplio de sonidos latinos, música cubana y, cómo no, pues, bueno, tocando una vez más ese paso doble a nuestras reinas que estuvieron allí presentes y yo creo que de forma muy alegre y muy gustosa escucharon nuevamente sus notas musicales. Bueno, pues vamos a continuar hablando de fiestas, porque casi atrás de la puerta tenemos esas fiestas navideñas y que la gente en la calle se pregunta si habrán cabalgatas, no habrán cabalgatas, ¿en qué situación nos encontramos? Yo creo que la situación es un poco la que venimos teniendo durante estos meses, ¿no? La de realizar los pocos o los muchos actos que se pueden hacer siempre con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y siempre, pues, atendiendo a la normativa vigente. Hablabas de cabalgatas, reyes, Papá Noel, pues no sé, a ver, yo quizá es aventurarme muy pronto, pero yo creo que no van a poder realizarse porque es un momento de mucha aglomeración de público, es un acto muy emotivo, muy bonito, un acto mágico para pequeños y mayores y toda la gente queremos ir a presenciarlo, entonces este año yo me temo tristemente que no vamos a poder disfrutar de esas cabalgatas, esos pasacalles de la noche mágica.
pero bueno, estamos trabajando en algo alternativo, algo también vistoso, algo también mágico, algo también que no haga perder esa ilusión a los más pequeños. Y yo me imagino que en unas semanas más o menos tendremos ya esbozado lo que van a ser nuestras fiestas de Navidad y trataremos de llegar pues a los máximos hogares posibles y sobre todo, pues vuelvo a reiterar, que no se pierda esa magia de la Navidad. Una magia que tenemos que recordar a los más pequeños, si nos están escuchando, que aunque no haya cabalgatas, pues los Reyes Magos y también Papá Noel pues acudirán a sus hogares, irán cubiertos con mascarillas, pero tienen que estar durmiendo para que sus regalos se cumplan y también celebren esa noche mágica aún sin la presencia de ellos. Sí, y sobre todo este año, ¿no?, que hay mucha responsabilidad por parte de los más pequeños. Yo, como muchos sabéis, soy maestra. Y la verdad es que estoy asombrada de lo bien que se portan, lo responsables que son, lo conscientes que son de la realidad que tenemos y la verdad es que chapó por ellos. Yo creo que este año los Reyes y Papá Noel se van a portar más bien que otros años, mejor que nunca y sobre todo pues que sigan con esa responsabilidad que les caracteriza y cumpliendo las normas, que la verdad es que lo están haciendo de 10. Bueno, pues de 10 también es la responsabilidad que tienes en la Concejalía de Deportes y cargadita de actividades. Porque hace dos plenos ordinarios se aprobaba ese plan de reactivación deportiva y a mí me gustaría que nos hablaras cómo se encuentra en estos momentos y cuáles son de las alternativas que mostrabais en ese plan las que ya se han puesto en marcha. Pues bueno, yo creo que esta legislatura que empezamos hace un año y tres meses más o menos está caracterizada sobre todo por el impulso deportivo que se está dando aquí en la población. Como bien dices, en agosto aprobamos de forma unánime un plan de reactivación deportiva que lleva por nombre Segorbe en Forma. Era un plan para volver a instaurar la práctica deportiva que tan gravemente se había visto afectada debido al COVID. Y es un plan de 35 medidas, de los cuales ya podría decirte que estamos rondando el 80% del cumplimiento de las medidas que estaban programadas. Eran medidas que afectaban tanto al ámbito municipal, que bueno, es un poco la bandera de las concejalías de deportes, concejalía de Cades, concejalía de Sanidad, las concejalías que más relación tienen con la práctica deportiva. Luego, por otro lado, estaba el ámbito de entidades, que es todo lo que tiene relación con el Consejo Municipal de Deportes y Actividad Física, con los clubes de la población, asociaciones deportivas, entidades. Y por último estaba el ámbito empresa, que son todos aquellos profesionales o empresarios que se dedican pues, a impulsar el deporte, ¿no?, como son entrenadores personales, preparadores físicos, que tenemos muy muchos aquí en la población. Como te decía, Segorbe es una población de deportes, una población de práctica físico-deportiva, y el ayuntamiento, como no, tiene que estar al lado de toda esa gente, porque arrastra a muchísimas personas. Y bueno, cabe destacar también que deporte es salud. Si hacemos ejercicio, tenemos una mejor salud y por consiguiente, pues si tenemos salud, es porque podemos hacer buena práctica de actividad física. Es todo uno, va todo enlazado. Y por tanto, el ayuntamiento siempre estará apoyando pues, todas esas iniciativas y medidas para favorecer la práctica deportiva. Una de esas primeras medidas que se tomó en cuanto al plan de reactivación deportiva fue el crear unos protocolos o unos planes de contingencia para reabrir las instalaciones. Ya a finales del mes de mayo, si no recuerdo mal, es cuando ya acabó el estado de alarma y ya estábamos trabajando mucho antes de que acabara ese estado para volver a reactivar y volver a reabrir las instalaciones deportivas de nuestra población. Pues entendíamos que habían sido tres meses muy duros para la gente de Segorbe, que habíamos estado en nuestras casas de forma estoica, sin salir apenas para nada, o saliendo únicamente la horita que dejaban para realizar actividad física, que se vio que mucha gente practicaba ejercicio. Y entonces pues, nos pusimos a trabajar ya para crear esos planes de contingencia, esos protocolos para abrir las instalaciones, y a finales de junio ya reabrimos la ciudad deportiva, el pabellón polideportivo. En julio ya empezaron las actividades dirigidas con las clases municipales de tenis de verano. Por tanto, hemos visto que antes de que se relanzara este plan de reactivación, ya se estaba trabajando muy mucho por volver a retomar la práctica deportiva. A colación de eso, también pues decir que ahora, que en breve van a comenzar ya las temporadas deportivas, porque de momento, aunque sí que hay actividad de deporte en los clubes, son todos partidos amistosos, ya se está reabriendo lo que son las instalaciones deportivas a los espectadores. Hemos creado unos protocolos de acceso a la instalación, unos protocolos para cumplir con el aforo, está todo señalizado en lo que son el flujo de movimiento de entrada y salida, hay gel hidroalcohólico, listas para apuntarse.
También estamos dejando ahora acceder a los baños, que era algo que nos preocupaba, pero bueno, cotejando la ley y hablando con diferentes personalidades responsables de recursos humanos, hemos visto que sí que es viable, sí que es posible, y los hemos reabierto. Y también es verdad que estamos pues de la mano trabajando con lo que son los clubes de la población, porque sin ellos, pues el volver a reabrir las instalaciones deportivas y el permitir que el público acceda a ver los espectáculos, pues no sería posible. Como ayuntamiento sí que hemos iniciado estos trámites, hemos acondicionado todo para que la gente pueda entrar, pero sí que es verdad que los clubes deportivos tienen que estar pues semanalmente viendo que se esté cumpliendo pues esos protocolos de acceso en cuanto al público se refiere. Como todos los que nos están viendo saben que en estas fechas desde el ayuntamiento ya se preparan presupuestos, a mí me gustaría que nos hablaras también esas subvenciones que le llegan a los clubs de segorbinos y que tengo entendido que se van a ampliar o modificar o se les va a dar un incremento a consecuencia del COVID-19. Los presupuestos todavía estamos con los de este año 2020, estamos ya empezando a trabajar lo que son los presupuestos del próximo año, porque nuestra intención es en el menor tiempo posible pues ya aprobarlos, pero sí que es verdad que todavía nos regimos por los presupuestos de este año 2020. En cuanto a las subvenciones deportivas, se han mantenido los importes, pese al COVID hemos mantenido el importe económico que teníamos, y sí que es verdad que al ver que muchos clubes deportivos no han podido desarrollar toda la actividad, ya que en marzo se paralizó, estaban la mayoría a mitad de temporada, otros como por ejemplo el ciclismo o la colombicultura no habían empezado su campaña deportiva, pues hemos visto que hay clubes que se han visto muy perjudicados porque no han recibido nada de subvención y algunos de ellos seguían teniendo gastos, como son alquileres de locales o fichas federativas. Bueno, hemos visto que tenían ahí un gasto que ya habían hecho previamente y no se les iba a ver revertido en cuanto a subvenciones. Y por tanto, pues decidimos crear otra línea de subvenciones especiales para este año, que son las subvenciones COVID para los clubes deportivos, que están valoradas, si no recuerdo mal, en alrededor de 20.000 euros. Es una cuantía bastante importante. Y bueno, aquí sobre todo pues se quiere llegar a esos clubes que no han tenido la oportunidad pues de tener parte de esa subvención ordinaria de los clubes deportivos. También es verdad que en esta línea especial pues vamos a premiar o a valorar a aquellos clubes que apuestan pues por el momento en el que tenemos tan raro, ¿no? Tan excepcional. Aquellos clubes que hagan, por ejemplo, mascarillas para sus deportistas, que hagan botellas de agua individuales, que hagan algo extra debido al COVID que se les pueda valorar o que se les pueda subvencionar, pues se le va a ver subvencionado, porque al final pues bueno, es un momento difícil, es un momento que tenemos que estar todos unidos y ahora más que nunca tiene que verse pues ese apoyo del ayuntamiento hacia los clubes de deporte. En tiempo de confinamiento también surgía una iniciativa que tuvo mucha aceptación, como es dedicar en esta casa un programa, dos programas semanales de gimnasia de mantenimiento para personas mayores y que se ha vuelto a retomar. Se ha vuelto a retomar, sí. Empezamos este mes, ya hicimos un programa especial explicándolo todo, son los miércoles y los viernes a las 9:30 en esta casa y tanto pues la gente más mayor, porque va dedicada sobre todo a adultos mayores, de la población de Segorbe como del resto de la comarca, pues puede disfrutar de esas clases de actividad física dirigida. Las imparte una profesional del ámbito del deporte y son unas clases graduales. ¿Qué quiere decir? Que podemos cada uno de nosotros, cada deportista desde sus casas, pues puede un poco graduar la intensidad, el número de repeticiones, pues en función de cómo se vaya sintiendo y de las posibilidades que cada uno tiene o las limitaciones. Como decías, pues en el confinamiento sí que vimos esta necesidad, era imperiosa el tener que organizar algo para la gente más mayor que quizá no tiene redes sociales o quizá tiene o tenía más miedo de salir a la calle para andar o para dar un paseo. Entonces sí que nos surgía pues realizar este tipo de práctica deportiva dirigida a través de la televisión del TVAltoPalancia. Y ahora hemos vuelto a relanzarlo porque vemos que la situación pues no está del todo normalizada o no es la situación que teníamos justo hace un año y pensamos que es una buena opción para aquellas personas, aquellos adultos mayores que todavía pues tienen ese miedo a salir de casa o a hacer cosas que no consideran ordinarias o obligatorias, por así decirlo, y vemos que de esta forma pues podemos llegar a mucha más gente y desde sus casas, pues en sus salones, pueden acondicionarse una zona, apartar el sillón y poder realizar pues esta práctica deportiva dirigida
dos mañanas a la semana y nada, en esta casa. Una iniciativa, como bien tú decías, que no solamente es para los segovinos, sino al difundirse por la televisión alcanza todas las poblaciones del Alto Palancia que les llega a la señal. Una forma de hacer comarca, ¿no? Exacto, sí. Además es que lo importante es realizar ejercicio físico. Da lo mismo que sea asistiendo al pabellón, da lo mismo que sea pues andando por la Glorieta, por Sopeña, cada uno por sus parques que tenemos aquí en la comarca del Alto Palancia, ¿no? O por las Sierra Calderona, Sierra Espadán, tenemos un entorno maravilloso. Pero lo que te decía, hay gente que todavía a lo mejor no está preparada o tiene miedo o no le apetece simplemente. Pues tienen esta opción para que desde casa pues puedan realizar ejercicio físico. Y bueno, ejercicio, salud, deporte, salud. Salud es calidad de vida. Lo importante es sentirse bien con uno mismo, poco a poco pues alcanzar estos progresos. En el programa especial que grabamos, Santa decía que lo complicado que es para muchas personas mayores atarse el cordón de la zapatilla, y es que es cierto, es cierto. Es algo tan, tan normal o tan simbólico que todos hacemos, nada más levantarnos por la mañana, calzarnos y atarnos el cordón o peinarnos el pelo, pues para mucha gente es complicado, y eso en gran parte es por la falta de actividad física. Si tú vas realizando un ejercicio de forma reiterada, poco a poco vas viendo la evolución, vas viendo los progresos. Y al final no es hacer ejercicio físico para ser un gran deportista o competir, no. Hay que hacer ejercicio físico para mantenerse en forma y sobre todo para tener una buena calidad de vida. Bueno, y si hablamos de deporte, no solamente se centra en la comarca la actividad que estamos comentando, sino que la campaña deportiva de Segorbe se amplía también a la gente de la comarca que viene a hacer deporte de esas clases que se ofertan, y en esta ocasión en la 34ª edición. 34ª, ya 34 años con la campaña deportiva municipal. Este año sí que es verdad que hemos ampliado más lo que son las actividades al exterior, pues debido a la situación que tenemos, pero de aquí quiero lanzar pues un mensaje de tranquilidad, ¿no? Y de responsabilidad nuevamente a todos los usuarios de las instalaciones deportivas de Segorbe. Hemos creado un protocolo bastante estricto donde pues se contemplan lo que son las entradas, las salidas de las instalaciones. Está la señalítica que he comentado anteriormente en el suelo para el flujo de personas, listados, gel hidroalcohólico, mascarillas solamente se quitan en el momento de realizar la actividad, incluso si hay gente que quiere dejársela puesta, por ejemplo para clases de pilates, de yoga, que hay menos actividad física a nivel de resistencia y que la falta de oxígeno pues no está tan en primera línea, ¿no? Como puede ser una carrera, se la puede dejar. O sea, hay un protocolo muy estricto, hay un protocolo que se está cumpliendo, hay zonas de ventilación, estamos acondicionando todo para que sea una campaña deportiva segura y sobre todo que podamos pues culminarla en el mes de junio, ¿no? Que no tengamos que cerrar ni cesar la actividad deportiva porque falta algún fleco que atar en los protocolos o porque tenemos algún tipo de problema. De aquí vuelvo a reiterar mucha responsabilidad por parte de todos y mucha tranquilidad porque se están haciendo las cosas y se están haciendo bien. Se están haciendo bien y encima también os habéis implicado en mejorar las instalaciones deportivas, no solamente por el COVID, sino porque algunas se encontraban un poco obsoletarias. Sí, la verdad es que el pabellón polideportivo pues está sufriendo desde hace un año y medio, no llega, pues continuos y diversos cambios y reformas y bueno, adaptaciones, ¿no? Yo creo que cuando entré en la Concejalía de Deportes y analicé un poco lo que tenía en mis manos en ese momento, vi que donde mayores deficiencias había o donde había que trabajar más era en el pabellón polideportivo. Y otra de las mejoras que hemos hecho, que bueno, yo creo que se realizó hace 3 semanas o poco más, ha sido la creación de un baño adaptado. Hemos mejorado los otros baños que teníamos y hemos creado un baño pues, para aquellas personas que vengan al pabellón a realizar ejercicio físico, a ver cualquier evento deportivo, pues que tengan un servicio donde poder pues lavarse las manos o hacer las necesidades que tuvieran que realizar. Y poco a poco pues bueno, se están acometiendo mejoras para lavarle la cara y sobre todo para darle el impulso a la instalación que tenemos, porque en Segorbe es que de verdad, no me canso de repetirlo, tenemos unas instalaciones envidiables por donde las mires a nivel deportivo, ciudad deportiva. ¿Qué os voy a contar? Aquello es, madre mía, es maravilloso. O sea, yo creo que es de la provincia de Castellón pues uno de los sitios más emblemáticos a nivel deportivo. El pabellón polideportivo tiene muchos años ya, pero sí que es verdad que tenemos una instalación enorme,
muy buena y que poco a poco, con pequeñas mejoras y pequeñas reformas que vayamos adecuando y adecentando en esa instalación, pues conseguiremos lavarle la cara 100% y que sea una instalación de 10 también. Y el pabellón multiusos, que viene un poco a suplir pues lo que falta en el pabellón polideportivo. Entre todo, es que hay mucha práctica deportiva y hay mucha instalación deportiva. Y bueno, el CADES, eso ya es Concejalía de Ángeles, el Centro Acuático Deportivo, pero también tenemos unas instalaciones allí envidiables a nivel acuático y de gimnasio municipal. Bueno, pero nos faltaba una de las actividades que en la oposición pues estabais reivindicando, como es el ciclismo, que tras las mejoras del multiusos pues se quedaron sin sitio para practicar, tenían que hacerlo en la calle con el riesgo que conlleva. Sí, esa es una de las, bueno, de los deberes que me ha apuntado la agenda para intentar pues acometerlo en estos escasos 2 meses que nos quedan para dejar zanjados los presupuestos de este año 2020. Hemos tenido ya numerosas reuniones con ellos. Hemos tenido reuniones también con el arquitecto municipal para, pues bueno, hablar del emplazamiento, hablar de un poco las peculiaridades del terreno y un poco la forma de circuito que vamos a dotar. Y muy probablemente ya, pues en un mes, pues me gustaría anunciaros que ya tenemos la pista de entrenamientos para la Unión Ciclista AltoPalancia. Estará cerquita de la ciudad deportiva para que sea pues todo un enclave deportivo. Y no solamente va a ser destinada de forma o de uso exclusivo para la Unión Ciclista, sino que también pues tendrá su horario restringido para ellos como club, pero también estará abierta a ver de qué forma podemos orientarlo y organizarlo pues para todos aquellos segorbinos que quieran ir a hacer actividad física con su patinete, con su monopatín, con los patines. Será un recinto seguro, un recinto cerrado y un recinto para realizar todo el tipo de actividad física a ruedas, por así decirlo. En cuanto a las mejoras, sí que me gustaría apuntar, que se me ha pasado antes, que además del baño adaptado, en la pista del multiusos hay una pista de goma que se utiliza para la práctica o entrenamientos de fútbol sala, y que debido al calor y a la falta de mantenimiento, vuelvo a insistir en eso, pues lo que es la zona central de donde sacan los inicios de partido se había separado. Entonces esa pista de goma, porque es una pista de goma, había que realizar algún tipo de mantenimiento para que no hubiera un hoyo, porque es que había un hoyo total, se metía la pelota, pues era un peligro, ¿no?, para aquellos deportistas que al ir corriendo a lo mejor chafaran mal o pisaran con la puntera, pudieran caerse. Entonces hemos reformado y modificado lo que es la goma, hemos puesto una plancha central, lo han termosoldado y ya está como nueva. Y en la pista que hay al lado, también en el pabellón multiusos, es una pista de cemento que era para, bueno, es de usos para el baloncesto. Hablando con el director deportivo y hablando con el presidente, pues vimos que si esa pista la volteábamos, teníamos capacidad para 2 nuevas pistas. Y es lo que hicimos. Hicimos las mediciones, estuvimos hablando con el arquitecto y, bueno, hablando también con ellos, con el club de baloncesto de Segorbe. Y hemos ya pintado lo que es el terreno para, en lugar de tener una pista, tener 3 ahora. Tendremos la central, la grande que teníamos ahora para los partidos, y las otras 2 que se han pintado para los entrenamientos, y así poder tener pues un mayor número de grupo de chavales, ahora que hay que reducir un poquito el tema de los aforos o de los equipos, entrenando juntos. Juntos me refiero a la instalación, pero no en el mismo campo. Y estamos ya esperando que en un par de semanas, imagino que nos servirán ya las canastas para poder pues acondicionarlo todo. O sea, que están quedando poquito a poco unas instalaciones pues como Segorbe merece y como los clubes de nuestra población también merecen. Y además de, vuelvo a saltar ahora a las cosas pendientes de deporte para este año, además de la pista de la Unión Ciclista AltoPalancia, también teníamos previsto y tenemos previsto y también espero que en un mes podamos empezar ya a decentar toda la zona, es que en la ciudad deportiva del Sisterre, justo detrás de lo que es el campo pequeño, pues al entrar a mano izquierda, hay una zona que está perdida, que está en desuso, no se utiliza para nada. De hecho, está todo vallado y ahí no hay posibilidad de acceder. Eso por un lado. Por otro lado, soy bastante, bueno, soy usuaria de ese lugar, lo frecuento con bastante asiduidad. Y bueno, he visto durante estos años la necesidad de crear algún espacio deportivo que no sea
exclusivo de alquiler, que cualquier niño que vaya a esperar a su hermano que va a fútbol, a su hermanita que va a tenis, o bueno, cualquier familia que quiera asistir allí, pero a lo mejor no quiera alquilar lo que es una instalación deportiva, porque simplemente es para pegar cuatro balonazos o tirar cuatro veces a canasta o correr un poquito por allí, pues tenga esa opción, ¿no? Es una pena tener una instalación deportiva hermética en ese sentido, ¿no? Que solamente puedas acceder si vas a pagar o si vas a asistir a tus clases obligadas de la campaña deportiva o de los clubes de la población. Entonces, como te decía, en ese campo pequeño, en la zona de detrás, que está toda perdida, vamos a pavimentarla para crear nuevos espacios deportivos. Serán unos espacios de juego. Sí que es verdad que los niños tienen que ir acompañados de sus padres, pero lo dotaremos con equipamiento deportivo, pues tanto de canastas como de porterías, como algún tipo de materiales, pues, para hacer juegos de puntería o juegos de incluso de golf. Es que es un espacio muy amplio y estamos ahora, pues, concretando y detallando los espacios que vamos a ubicar o a diseñar en ese nuevo emplazamiento que habrá en la ciudad deportiva de Segorbe. Yo creo que eso, que la creación de nuevos espacios, el fomento de la práctica deportiva y la creación de hábitos deportivos ya desde muy pequeños es algo importante y yo diría que imprescindible para los segorbinos, para el ayuntamiento y para cualquier persona que sea amante del deporte. Estefanía, yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que está aconteciendo en materia deportiva, también en festiva, y yo casi te emplazaría para el próximo programa para que nos des buenas noticias y gratas como son esos flequitos que quedan ahí pendientes para estos próximos 2 meses, ¿te parece? Sí, seguro que en breves semanas ya tendremos novedades y como no, vendré aquí a contarlas. De aquí sí que me gustaría, pues bueno, mandar mucha fuerza a todos los clubes deportivos de Segorbe, que en breve comienzan ya la temporada. Una temporada un tanto atípica, ¿no?, debido al COVID, pero seguro que con todo el talento que tienen los segorbinos y con todo el sacrificio y el alma que se dejan en cada partido, pues conseguiremos llegar muy alto y acabar la temporada arriba de la tabla, seguro. Pues muchas gracias, Estefanía, y nosotros les emplazamos para el próximo jueves, que estaremos aquí alrededor de las 9:30 como de costumbre y les contaremos todo lo que acontece en el consistorio segorbino. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.